Te vamos a compartir una de nuestras historias favoritas de este año. Por primera ocasión podrás escucharla completa. Busca un lugar cómodo, oscuro, lúgubre y silencioso. Ponte los audífonos y cierra los ojos. Alguien te observa en la oscuridad, presenta. ¿De qué se ríen las brujas? A lo lejos se escuchó un impacto. Algo tronó en la tierra. El piso se cimbró, tembló por unos segundos. Los árboles se sacudieron, las aves volaron asustadas de las ramas. Por un momento perdí el equilibrio. Unos minutos después, de entre los cerros apareció una nube de polvo que subió al cielo y en segundos se fundió con el aire fresco del campo. Cuando eso pasó, mi madre estaba haciendo la comida. Tenía al menor de mis hermanos en un brazo y con la otra mano estaba vaciando la salsa sobre la carne. Hacía un calor insoportable. El fogón ardía en el patio y en este los trozos de leña crujían y tronaban. En el momento en que la tierra rugió, ningún aire apagó las brasas en las que se estaba cocinando la comida. Simplemente el fuego y el calor se extinguieron. Esa fue una señal sin duda alguna. Mi madre al verlo supo que algo muy malo había pasado. 20 minutos después, la tía Maurita pasó corriendo por la calle. Yo me estaba bañando en el patio trasero de la casa. No la vi, pero la oí gritar. Estaba asustada, se oía desesperada y muy poco se le entendían a sus palabras. Ella estaba tratando de avisarles a todos que había ocurrido un desastre. Para ser exactos, un derrumbe. La tierra, las piedras y algunos árboles se desprendieron de la montaña y quedaron bloqueando el único camino que nos comunica o nos comunicaba con el resto de la gente. Mi madre me buscó para dejarme encargado al bebé y salió de la casa. Eran las 6 de la tarde, más o menos la hora a la que el abuelo regresaba de trabajar en las minas. Antes de echarse a correr a la carretera, mi madre miró hacia todas direcciones para tratar de localizar a su hermana, quien minutos atrás había pasado gritando por afuera de la casa. Maurita debió haberlo visto todo. Ella también trabajaba en las minas, pero a diferencia del abuelo, ella solo iba a dejarles de comer a los trabajadores. La tía Maurita también regresaba a esa misma hora de las minas. Cuando me asomé al exterior, vi a mi madre desaparecer al final del polvoso sendero. Iba caminando sola, ahí donde empieza la carretera. Allá en otra calle, la tía Maurita seguía gritando. La gente había salido de sus casas, algunos se echaron a correr hacia la carretera, mientras que otros se quedaron a esperar las malas noticias. A las 11 de la noche, la calle estaba repleta de antorchas. Mi madre aún no había regresado, y el abuelo tampoco. Mi madre era muy joven en aquel entonces y el abuelo también. Ella me tuvo a los 16 años. Éramos 7 hermanos contando al pequeño que no había dejado de llorar en toda la tarde. Seguro tenía hambre. Yo también tenía mucha hambre, pero sobre todo estaba desesperado por saber qué había pasado, impaciente por ver aparecer al abuelo sano y salvo. De tanto llorar, el bebé por fin se quedó dormido.
Lo fui a dejar al cuarto donde estaban mis demás hermanos y fue entonces que el abuelo entró al terreno por la reja de la entrada. Ni tiempo me dio de preguntarle nada. Solo lo vi tomar su machete y de nuevo salió de la casa. Tenía lodo en los pies y la camisa desgarrada, pero afortunadamente nada le había pasado. Sería una noche difícil para los que probablemente habían quedado sepultados y para los que se habían quedado atorados en la carretera. A la medianoche mi madre regresó a casa. En sus mejillas el polvo y las lágrimas habían formado un surco. Lo primero que hizo fue limpiarse la tierra del rostro. Luego se fijó en la carne que había quedado a medio cocer en el fogón. La tiró a la basura inmediatamente, pues estaba echada a perder. En su cara había tristeza. Antes de que pudiera hablar con ella, le dio de comer al bebé y ya luego a nosotros, a los demás. Fue ahí cuando le dije que había visto al abuelo. Señalé hacia la puerta de madera del cuarto. Le mostré que había regresado por su machete. En efecto, donde el abuelo siempre lo colgaba, ahora había un espacio vacío. La cara de mi madre cambió. No me dijo nada, no respondió, pero supe que le había quitado un peso de encima, porque cuando se fue a dormir, concilió el sueño al instante. Ella pudo dormir, pero yo no. En la madrugada se escucharon risas, espantosas carcajadas que parecían venir del bosque, de la dirección contraria a donde había ocurrido el derrumbe. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Sabía que el abuelo no había regresado aún, pero era explicable si él estaba ayudando a liberar la carretera del montón de tierra y piedras. Al día siguiente el gobierno mandó excavadoras y otras máquinas para quitar el escombro. Para ese momento del día, el abuelo no había regresado a casa. Tampoco nadie lo había visto en las labores de rescate por la madrugada. La duda asaltó nuevamente a mi madre. Ella ya les había dicho a sus hermanos que yo lo vi regresar a la casa. Sin embargo, esa era la hora en que él no aparecía. El camino había quedado destruido casi por completo, y efectivamente había un camión enterrado en lo que quedaba de la carretera. Poco a poco fueron retirando el alud de tierra que lo había sepultado. La esperanza sobre las personas que quedaron dentro del camión se había perdido la noche anterior. Adentro de ese montón de tierra, hubiera sido imposible librarse de la asfixia, de la falta de aire, del aplastamiento de las rocas. Cuando sacaron los cuerpos, los familiares ya los estaban esperando para reconocerlos. Mi madre se asomaba de cuando en cuando, miraba los cuerpos, esperaba ver a su padre salir de los escombros. Imposible. Yo estaba seguro de que lo había visto regresar a casa por su machete. Lo que nadie se esperaba sucedió. El último cuerpo que sacaron fue el de la tía Maurita. Sí, fue ella a quien escuchamos avisar del derrumbe. Y yo no fui el único que la escuchó. Varios la vieron deambular desesperada por las calles minutos después del accidente. Sacaron el cuerpo y lo pusieron sobre una sábana para envolverlo de inmediato. Ella aún apretaba en cada mano un puñado de tierra. Alguien intentó separarle los dedos y cerrarle los ojos, pero estos también estaban llenos de tierra. Desafortunadamente fue así como la mandaron a su sepulcro. Cuando quitaron el último rastro de tierra, el abuelo, o el cuerpo del abuelo, seguía sin aparecer. Tres noches después lo escuché.
El ruido venía del monte. En ese pueblo lo que más hay es monte. Monte le llaman a la vegetación, al pasto, a la maleza, a la hierba. Atrás de la casa ni siquiera había rejas. El terreno que había después no le pertenecía a nadie. Era el bosque, y mucho más hacia lo lejos estaba la sierra. Ahí nadie iba nunca. Pero de allá, de la lejanía, venía ese ruido. Alguien afilando un machete a las 3 de la mañana. Es un hecho que pensé inmediatamente en el abuelo, y es que para ese entonces, él no había regresado. No se tenían noticias de él, no se sabía si vivía o si ya estaba muerto. Más tarde se escucharon las risas, las mismas carcajadas que se oyeron la madrugada posterior al derrumbe. Y por esto, otra vez no pude dormir. Por la tarde les conté a mis primos lo que había oído. Son las brujas, me dijeron al mismo tiempo. Una semana después, cumplimos el plan de encender una fogata en la noche, porque ellos también querían escuchar aquellos ruidos que salían del bosque. Más que las risas, yo estaba esperando encontrar el lugar preciso desde donde parecía que por las noches alguien afilaba un machete. En hombros cargamos la leña y nos echamos a caminar, adentrándonos en la vegetación, en donde cada vez se podían ver menos los senderos. Yo me salí de casa sin permiso. Era evidente que todos estábamos ahí sin avisar a nuestros padres. Un poco después de la medianoche, nosotros seguíamos caminando, avanzando con cautela para escuchar bien. Fue entonces que apareció el ruido del metal. Alguien a una distancia considerable afilaba sonoramente un machete. Jamás les dije que yo pensaba que el abuelo aún estaba por ahí, en alguna parte del valle o en el cerro. Los llevé convenciéndolos de que había brujas en la arboleda. El ruido iba y venía. Después de un rato entendimos que si nos deteníamos, el afilar de los cuchillos se escuchaba. Si caminábamos, se hacía el silencio a nuestro alrededor. Fue entonces que empecé a dudar. Esa persona o personas nos estaban viendo, nos habían visto llegar, sabían que estábamos ahí. Estaban reaccionando a nuestros movimientos. Querían que nos detuviéramos. Y eso fue lo que hicimos. Yo aún conservaba un poco de esperanza de volver a ver al abuelo. No sé qué era lo que me obligaba a no rendirme. En otras circunstancias no me hubiera atrevido a internarme de madrugada en el bosque. En ese bosque del que tanto se habla, del que salen todas esas cosas que sorprenden y asustan, esas cosas que son inexplicables e incomprensibles. Les pedí que bajaran las cosas al piso para que instaláramos la fogata. En menos de 20 minutos el fuego ya estaba ardiendo y el sonido de los cuchillos iba en aumento. Sucedió inesperadamente. La primera señal, una señal que ellos no estaban esperando. Yo, por otra parte, sabía que algo sucedería. Una estaca encendida bajó en caída libre de entre los árboles, cayó de filo sobre la tierra y quedó clavada inmediatamente. La estaca permaneció enterrada muy cerca de la fogata. Todos se levantaron asustados y miraron hacia lo alto de los árboles, buscando desesperadamente el lugar de donde pudo haber venido esa estaca encendida, buscando también a aquel o aquella que la hubiese lanzado. Yo estaba relativamente tranquilo,
esperando encontrar en cualquier momento algo que me devolviera la esperanza de volver a ver al abuelo. Luego de esto, algo extraño apareció intempestivamente. Se mostró ante los ojos asombrados de una de mis primas, quien al verlo dio un grito de terror. Otra estaca en llamas cayó del cielo. Esta vez lo hizo a unos metros de nosotros, frente a un árbol, el más alto de los árboles a nuestro alrededor. También cayó de filo y quedó enterrada, alumbrando inmediatamente el grueso tronco. Un poco más arriba las secas ramas y más arriba aún una figura humana colgando de una cuerda. Era el cuerpo de un hombre adulto. Todos nosotros estábamos impactados y a la vez asustados. Los ojos en el rostro del muerto estaban en blanco. Poco a poco nuestras miradas cambiaron por unas miradas de horror. Sentíamos que el ritmo cardíaco iba en aumento, pues mientras más mirábamos a aquel hombre, más nos dábamos cuenta de que era a quien habíamos dado por desaparecido. Vestido con las mismas ropas con las que se había ido, el cuerpo del abuelo se mecía desde la rama más alta. El machete le colgaba a un costado, metido entre el pantalón y el cinturón. El cuerpo ya no tenía vida. Podría haber estado así por varias horas antes de que lo encontráramos. Aún así, cada una de sus manos apretaba un puño de tierra. Antes de decidirme a regresar a casa para avisar del macabro hallazgo, lo miré de pies a cabeza una última vez. Del cuello hacia arriba iba una cuerda que solo estaba pasada por encima de la rama. Esa misma cuerda estaba tensada y bajaba hasta el suelo, hasta la tierra, donde seguro estaría amarrada o donde alguien la estaría sosteniendo con fuerza. No lo creí hasta que lo vi. Ellas estaban ahí. Las escuché reír, lanzar esas horribles carcajadas que me pusieron la piel de gallina. Esos sonoros gritos que hicieron correr a mis primos de vuelta a casa. Permanecí por miedo más que por valentía. Permanecí para ser testigo del momento más horroroso que he vivido. La cuerda se aflojó y el cuerpo bajó poco a poco. Descendió lentamente hasta que los pies quedaron a pocos centímetros de la tierra. Cuando tocaron el suelo, el cuerpo soltó la tierra en sus manos. Inmediatamente esas manos se fueron al cuello y se libraron de la soga. Todo esto con horribles risotadas de fondo. El cuerpo quedó de pie y con grotescas laceraciones en el cuello, iluminadas a la perfección por la estaca que ahora ardía más. El abuelo ya no se veía tan muerto. Tampoco se veía vivo, pero ahora había algo dentro de él que lo hacía moverse, obedecer a una conciencia externa. Me miró con sus ojos muertos por unos segundos y entonces retrocedió. Volvió a la oscuridad que ahora le pertenecía y desapareció entre la arboleda. Dejé que transcurrieran los minutos y entonces también me fui. La fogata y las estacas se apagaron antes de que abandonara ese horrible espacio. Regresar a casa fue difícil. Estuve tentado a esperar el amanecer, pues no podía ver nada. Por momentos me detenía esperando escuchar algún ruido que me indicara la dirección y el camino. Luego de deambular por horas bajo la poca luz que se colaba entre los árboles, llegué por fin a casa. Quise entrar despacio para pasar desapercibido.
Eran las 4 de la mañana y todos deberían estar dormidos. Mi madre no lo estaba. En la puerta ella me esperaba. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Sentí pesar, sentí la pena de haberme ido sin avisar y peor aún, sentí que lo que le iba a decir le causaría más dolor. Antes de que pudiera comenzar a confesarme, a contarle lo que había visto y lo que había oído en las noches, ella me dijo: "Tu abuelo estuvo en la casa". Por cierto, ellos nunca supieron de qué se reían las brujas. Yo sí lo supe. Estás escuchando a Alguien Te Observa en la Oscuridad, y este sería el final del primer capítulo en la historia original. Estás escuchando a Alguien Te Observa en la Oscuridad. Ahí vivíamos, en la mitad de la nada, en un pueblo dejado por la mano de Dios, casi al final de una polvorienta calle en el número 6, rodeados de árboles, de cerros y montañas, a varias horas de cualquier ciudad. Éramos felices, lo recuerdo muy bien. El número 6 tenía una reja en el frente, a un lado un pequeño local con una cortina de acero, más rejas de metal, y luego de unos metros se terminaba el terreno. Ahí vivíamos mi madre y mis 7 hermanos, en una pequeña choza dentro del terreno. Ahí mismo también vivía el abuelo, solo que en su propia casa, a unos pasos de la nuestra. Frente a nosotros, cruzando la calle, en un terreno más grande, las tías Adriana, Luisa y el tío Juan tenían sus casas con sus respectivas familias. Los hijos de Juan fueron los que me acompañaron al bosque, los que escucharon reír a las brujas, los que me abandonaron tan pronto como la situación se volvió insólita. Los hijos de mis otras tías eran muy pequeños cuando eso sucedió. Nuestra familia era grande en aquel entonces, pero falleció Maurita, se fue el abuelo, y en menos de 2 años ya todos nos habíamos separado. Mi madre fue la primera en abandonar el pueblo. Nunca se lo dijo a sus hermanos, pero tomó la decisión la misma noche en que el abuelo hizo esa visita póstuma a casa. La misma noche en que, con una soga apretando su cuello, le vi descender de entre las ramas de los árboles. Fui el único que lo supo, al único a quien mi madre pudo confiar el secreto sobre la conversación que tuvo con su padre en esa oscura noche. Nadie más, ninguno de sus hermanos debía o podía saberlo. En la pared, una lamparita de aceite estaba encendida cuando mi madre abrió los ojos. Esta lámpara brindaba una triste lucecita que apenas alumbraba la única pieza de la casa. Eran las 2 de la mañana en el momento en que ella despertó. Un poco de viento se coló por entre las paredes de la casa. La corriente de aire hizo vibrar la llama. Las sombras entonces temblaron en las esquinas. Alguien debió encender la luz, pensó mi madre. Esa lámpara estaba fuera del alcance de mis demás hermanos. Si no era ella, tal vez podría haber sido yo. Sin embargo, en ese momento yo no estaba en casa. Mi madre se incorporó un poco, se levantó apoyándose en los codos, miró hacia el frente, hacia la pared donde reposaba la lámpara. Miró también a su alrededor. Ahí, mis hermanos dormían tranquilamente. Mi madre tardó en notar mi ausencia, en darse cuenta de que yo no estaba tirado en el suelo al lado de los demás. En esa casa nunca tuvimos camas, siempre dormíamos tirados en el suelo, sobre tapetes de palma conocidos como petates. Los petates se usaban para dormir, o para cuando alguien se moría,
lo envolvían en su petate y así lo echaban al hoyo. Nada de ataúdes. De pronto, frente a ella y justo debajo de la lámpara, vio que algo se estremecía al interior de un petate enrollado. Este poco a poco se fue abriendo. En su interior las fibras de palma rozaban entre sí, provocando un extraño sonido. Ahí apareció el cuerpo del abuelo, con enormes moretones en la piel, con rasguños en los brazos y la ropa hecha jirones, llena de tierra. No inmediatamente, pero en un momento se levantó. Se puso de pie ante la mirada incrédula de mi madre. Tras de él no había sombra alguna, no se proyectaba nada. En cambio, las demás cosas producían sombras terroríficas que parecían estar a punto de cobrar vida. En el rostro de aquel hombre había todo menos rastros de vida. ¿Sería esa la señal que estaba esperando mi madre? Ella permaneció en silencio hasta que él decidió hablar. Abrió la boca mostrando los dientes llenos de tierra. La voz que salía de su garganta parecía que pasaba por un largo túnel, hacía un eco espantoso y poco se asemejaba a la voz que conocíamos del abuelo. Lo primero que dijo es que el bebé no estaba bautizado. El bebé que yacía dormido a un costado de mi madre, el más pequeño. Los ojos del abuelo lucían nublados, inertes, pero no por ello apartaban la mirada del bebé, a quien poco a poco se le fue acercando. Los pálidos brazos de aquel hombre se estiraron hacia el frente, las manos se extendieron, se mostraron las palmas en las que aún había un poco de tierra. Le pidió entonces a mi madre que le dejara cargar a su nieto, al bebé. Mi madre no respondió, en cambio se recorrió un poco a su derecha, con su cuerpo cubrió al más pequeño de sus hijos. Ese gesto, ese movimiento significaba que no podía acercársele ni tocarlo. «Ándale, préstame a tu hijo». Quiero cargarlo. Lo que sucedió después desconcertó a ambos, a mi madre y a mi abuelo. Repentinamente apareció bañado por la triste luz de la lamparita, uno de mis hermanos, uno que ya tenía 8 años. Parecía estar dormido aún, pues aunque estaba de pie, tenía los ojos cerrados. Se quejaba un poco, gemía débilmente con la boca cerrada, mostraba inquietud e intranquilidad en su sueño. No se movía, mi madre lo miraba con miedo, pero el miedo radicaba únicamente en que el niño estaba demasiado cerca de aquel hombre que definitivamente no había vuelto de la muerte con buenas intenciones. El niño abrió la boca y mostró una pequeña hilera de dientes. Sonrió como si estuviera viendo algo asombroso, pero los ojos los tenía cerrados aún. Inesperadamente se dirigió al abuelo y le preguntó: ¿qué se siente estar muerto? Y el abuelo le respondió: ¿quieres saber? La reacción de mi madre fue inmediata. Se levantó corriendo y abrazó al pequeño que en ese momento dio un grito de espanto. Había sido despertado bruscamente de un extraño sueño que lo había levantado del suelo donde dormía. Los demás niños observaban callados la macabra escena. Cuando mi madre volteó de nuevo hacia el petate, hacia la pared donde yacía la lamparita de aceite, ya no vio a nadie. Se echó a llorar, se salió de la casa y se quedó parada frente a la puerta, mirando el oscuro patio, el terreno bordeado por el bosque,
pensando en lo que había visto, en lo que había escuchado. Horas más tarde llegué a casa. La encontré cansada de llorar. Cuando la vi pensé que se había salido al patio a esperarme, pero no era así. Tenía miedo de volver a dormir, de que mientras regresara su padre. Nos pusimos a tomar café y a platicar de lo que acabábamos de vivir. Esperamos el amanecer en el patio. No tuvimos de otra más que aguardar en la oscuridad. Cuando la claridad de la mañana tocó la tierra, el bosque, el pueblo, la casa de mi madre, un enorme hoyo apareció a la mitad del patio. Habría estado toda la noche ahí, pero solo hasta ese entonces lo pudimos ver. Tampoco vimos u oímos a quien lo hizo, a quien lo cavó. La tierra extraída de ese agujero no estaba por ningún lado. Cuando nos asomamos al interior, vimos que era bastante profundo, más profundo que una tumba. Al fondo había algo que no pudimos ver hasta que el sol apareció bien instalado en el cielo. Las cosas del abuelo, sus guaraches, sus camisas, sus pantalones, su machete, sus cinturones, todo estaba en una pila hasta el fondo. Además de eso, también había una decena de gallinas muertas. Haría falta una cuerda o una escalera para sacar lo que había en el interior. Es obvio que la única respuesta era tapar el agujero, pero ¿quién lo habría hecho? Transcurrió el día entero sin que nada se pudiera hacer al respecto, pues por ningún lado había tierra con la cual se pudiera tapar ese hoyo. Tendríamos que ir al cerro con una carretilla, hacer varios viajes para conseguir la suficiente. El asunto se volvió urgente cuando nos dimos cuenta de que si uno de los niños caía, no lo podríamos sacar tan fácilmente. Por la tarde, mi madre y sus hermanos se reunieron cerca del fogón para platicar. En el patio, mis primos cuidaban que ninguno de los niños cayera al agujero. Oí que el tío Juan les dijo a sus hermanas que al día siguiente mandaría a conseguir una camioneta cargada con tierra para tapar ese hoyo. Cuando el sol desapareció en el horizonte, mis tías y mi tío abandonaron el terreno, cruzaron la calle y se encerraron en sus casas. Mis hermanos ya se habían amontonado en los petates que reposaban sobre el suelo adentro de la casa. Mi madre levantó la mesa y mientras yo fui a tirar la basura a una fosa a espaldas del terreno. Cuando volví, encontré a mi madre asomada hacia el interior del agujero. De este salía una rojiza luz que mientras me acercaba, noté que se trataba de fuego. Las ropas encendidas, el plumaje de las gallinas, el cuero de los guaraches, las correas, los hilos, los cinturones, todo comenzó a arder. En ese momento no sabía si mi madre había comenzado el incendio, pero me acerqué y al igual que ella permanecí contemplando el interior del agujero. Entretanto, una corriente de aire frío se llevó el calor de la tarde. Sin la luz de las llamas, poco o nada se podría ver del terreno. En minutos se hizo la oscuridad y aparecieron los ruidos de la noche, los insectos, los animales del bosque, el rumor del viento sobre las hojas de los árboles. De esa misma oscuridad salió una sombra. Una figura humana se hizo paso de entre la penumbra y se paró frente a nosotros. ¿Quién más podría ser? El abuelo tenía esa misma expresión en el rostro que cuando lo vi la noche anterior a mitad del bosque. La muerte le sentaba como una tortura. En su cuello tenía espantosas marcas que cada vez se veían más profundas. No esperó mucho para repetirle a mi madre lo que le había dicho por la madrugada. Préstame a tu hijo. Mi madre callaba,
no dejaba de mirarlo. Estábamos aterrados, pero de alguna manera, dentro de nosotros había un poco de alegría por verlo, aunque fuera en esas condiciones. Antes de que él volviera a hablar, me di la vuelta. Me había decidido a impedir que algo le pasara a mis hermanos. Caminé hacia la choza. Me encerraría con ellos. No dejaba de mirar por encima del hombro. De reojo vi a mi madre, aún inmóvil frente a él. En un momento escuché que él dijo: «Préstame a tu bebé. Maurita lo quiere cargar». Maurita era mi tía, la que había muerto en el derrumbe. La piel se me puso de gallina y casi tropecé al escuchar eso. Era un hecho. El abuelo había vuelto para llevarse a uno de mis hermanos. Mi madre entonces reunió valor y fuerzas que parecía haber perdido luego de que su padre desapareció, y entonces le pidió gritándole que no se lo llevara, que si se había ido, esta ya no era su casa, y si quería descansar, que nos dijera dónde estaba su cadáver para irlo a enterrar. Oír a mi madre decir esas cosas con la voz entrecortada me dejó sin aliento. El interior del agujero seguía ardiendo, pero ahora salía una delgada columna de humo que se perdía con el viento que mecía los árboles. Un instante fue suficiente para perder de vista a ese hombre con las ropas manchadas de tierra. Lo vimos desaparecer en la oscuridad, engullido por el bosque. Tal vez sería bueno dejar arder sus cosas, sus pertenencias, y que ya nada lo mantuviera penitente en esta tierra. Volvimos a casa con la intención de dormir, pero con plena conciencia de que eso sería difícil. Unas horas más bastaron para que ocurriera una nueva tragedia. Pasaba de la medianoche cuando un grito destruyó el silencio. Venía de algún lado fuera del terreno, en algún lugar de la calle o en otra casa. Yo me quedé en casa con mis hermanos, mientras mi madre salió a ver. Era una de mis tías, de las tías que vivían enfrente. En las casas vecinas poco a poco se fueron encendiendo las lámparas y en cuestión de minutos, afuera de la casa de mis tías apareció una multitud que esperaba con ansias enterarse de lo que había ocurrido ahí. Del interior salían gritos y llantos. Y no era para menos, en la madrugada una de mis tías se despertó, encendió una lámpara porque tuvo un mal presentimiento. Encontró sobre uno de los petates en su casa un montón de tierra. Era bastante, suficiente como para llenar dos carretillas. Debajo de toda esa tierra estaba uno de sus hijos. El más pequeño, uno de 6 años, el que siempre dormía sobre ese petate. Cuando lo sacaron de su entierro, el pobre ya no respiraba. Estaba rígido y su piel se había amoratado rápidamente. En cada una de sus manos apretaba un puño de tierra. Mi tía estaba inconsolable, gritaba, se arrastraba en el piso. Desde mi casa la escuché. Su llanto, sus gritos eran tan fuertes que seguramente llegarían hasta el bosque. En ese momento me dio miedo imaginar que lo que sea que habitaba el bosque estaría prestando atención a todo lo que nos estaba ocurriendo. Me asomé al patio por pura curiosidad, también para ver si el agujero seguía ardiendo. En un momento se escuchó un espantoso revolotear. Las gallinas del fondo del agujero parecían estar peleándose entre ellas para salir, para subir, para escapar. Y así lo hicieron. Encendidas en llamas, salieron del agujero,
aleteando, corriendo en todas direcciones, iluminando con el fuego que las envolvía cada extremo del terreno. Mostraron momentáneamente los límites de aquella tierra. Ahí, donde se terminaba la casa y empezaba el bosque, había un límite imaginario, el cual se encontraba custodiado por las brujas. Sus rostros aparecieron por un breve instante. Cuando las gallinas desaparecieron entre la arboleda, las brujas permanecieron en sus sitios, solo que yo ya no las podía ver. Sus agudas carcajadas cortaron la noche por la mitad. Aterrado y sin ganas de poner un pie afuera de la casa, regresé al piso a calmar a mis hermanos, a hacerlos sentir protegidos. Estuve despierto por varias horas, pendiente de cada ruido. Cuando llegó el sol de la mañana, mi madre volvió a casa. Había llorado toda la madrugada. El terror se había instalado en su rostro. Además de triste, estaba muy espantada. En cuanto me vio, me contó lo que había sucedido. Antes de que mi tía encontrara a su hijo sepultado bajo la tierra, soñó que el abuelo la visitaba. En ese sueño, él le decía que lo dejara cargar a su hijo, tal y como le había dicho a mi madre durante dos noches. La única diferencia es que mi tía le dijo al abuelo que sí podía cargar a su hijo. Te habla Conejo Negro. Esto es Alguien Te Observa en la Oscuridad. Y este sería el final del segundo capítulo en la historia original. Estás escuchando Alguien Te Observa en la Oscuridad. Salió el sol y se asomó tímidamente por el horizonte. En la hierba y el pasto temblaba el rocío de la mañana. Casi no se veían las calles. Desde muy temprano había descendido la neblina. Además, las pesadas nubes sobre el cielo no permitieron que se hiciera de día. Mientras algunos de los familiares y vecinos esperaban en el patio, la madre del niño lavaba con cuidado su piel, la limpiaba, la tallaba tratando de quitar todo rastro de tierra. La tierra que lo había asfixiado, ahora convertida en lodo, no dejaba de escurrir de su torso y de sus brazos. Tenía tierra en la boca, entre los dedos e incluso detrás de los párpados. Mis primos barrieron un poco el patio, dispusieron unas cuantas sillas en círculo, encendieron veladoras alrededor del petate donde velarían al niño. La gente iba llegando con flores cortadas de sus jardines, con ollas de café, con las caras descompuestas. Algunos lloraban en silencio. Ya todos sabían lo que había ocurrido. Muchos se preguntaban cómo había sucedido. La única respuesta al alcance de la comprensión de toda esa gente tenía que ver con las brujas. Por horas estuvimos rezando, lanzando oraciones para pedir por el descanso de aquel desafortunado infante. Me senté a un lado de mi madre. Ella tenía la mirada perdida, se veía pensativa, preocupada. No lloraba, solo de cuando en cuando soltaba lastimosos suspiros. Un poco antes de que anocheciera, se acercó a mí. Susurrando me dijo que el pobre niño que yacía tendido en el suelo no estaba bautizado. Pobre niño, se va a quedar aquí, para siempre en este pobre pueblo. Ambos pensamos lo mismo al mismo tiempo. El bebé que mi madre cargaba en sus brazos tampoco estaba bautizado. Corría gran peligro dadas las horribles circunstancias. El fin del velorio estaba cada vez más cerca. En cualquier momento se llevarían al niño envuelto en su petate. En el cementerio ya había un hoyo recién cavado esperándolo.
Se dijeron unas últimas palabras y entonces envolvieron el cuerpecito en el petate. Cuando eso sucedió, mis hermanos, que habían estado jugando cerca de la entrada de la casa, se congregaron alrededor del círculo que se formó en torno al recién fallecido. Me provocó dolor la imagen, verlos con la mirada fija en el cadáver del niño, de su primo. No decían nada, no se movían, nadie hizo nada para apartarlos de la terrible escena. Antes de que levantaran el petate envuelto, uno de mis hermanos llamó la atención de los presentes. Gritó mientras señalaba hacia el cielo. Arriba, una parvada de buitres sobrevolaba el patio. «Son las brujas», dijo mi hermano. Más de una decena de enormes aves negras circundaban lo alto de la casa de mis tías. Se hizo el silencio. Todos dejaron lo que estaban haciendo y de inmediato voltearon hacia arriba. El sentimiento fue generalizado, una mezcla entre terror e incertidumbre. Se les vio encogerse de hombros, fruncir el ceño, entrecerrar los ojos. En ese momento, en el momento exacto en que todos estaban distraídos mirando hacia el cielo, un leve llanto apareció al centro del patio. Al principio se fundió con el rumor de la noche, pero luego de unos segundos se volvió más fuerte. Mi tía fue la primera en bajar la mirada, pues había reconocido que quien estaba llorando era su hijo. El niño que acabábamos de velar. Dentro del tapete de palma, una vocecita lloraba y se lamentaba. La madre del fallecido corrió a desenvolver el cuerpo. Al abrirlo, encontraron que el pequeño tenía los ojos bien abiertos. De estos, escurrían gruesas lágrimas que resbalaban por los costados de su rostro. A pesar de lo que habíamos escuchado y lo que habíamos visto, no existía la posibilidad de que ese niño estuviera vivo. Su cuerpo estaba helado. Tocaron la puerta poco antes de que nos acostáramos a dormir. Mi madre se adelantó a abrir la puerta. Del otro lado apareció una mujer. No la reconocimos inmediatamente. Al verla, yo tampoco supe quién era, pero porque nunca antes la había visto. Por el contrario, mi madre tenía muchos años de conocerla, pero esa noche, cuando apareció en casa, dijo mi madre que no se veía como siempre. De su rostro había desaparecido cualquier expresión de dicha y felicidad. Dentro de ella ya no existía la alegría de vivir. Tan pronto abrió la boca para hablar, vino a la memoria de mi madre el recuerdo de esa vieja amiga, vecina desde hacía muchos años. Era Ofelia, recién había quedado viuda, perdió a su esposo en el derrumbe. La mujer pidió permiso para entrar. En la casa ya habíamos apagado las lámparas para irnos a dormir. Hasta ese momento no sabíamos la causa de la repentina visita. Y sinceramente no parecía adecuado recibirla a esa hora en casa. Mi madre me miró, movió la cabeza hacia un lado dándome a entender que necesitaba que la ayudara a encender las luces de la casa. Entré y antes de prender el fuego que diera luz a la primera lámpara, miré a mis hermanos. Entraba bastante luz de luna por la ventana. Todos apretaban los párpados, fingían estar durmiendo, parecían tener miedo de estar despiertos. Cuando prendí una lámpara, la única pieza de la casa se iluminó pálidamente. En el momento en que las paredes se mostraron ante mis ojos, también aparecieron un par de sombras que con brazos caídos a los costados,
lucían como si estuvieran viendo hacia esta dirección. Pensé que de alguna manera la luz de la lámpara estaba generando las sombras de mi madre y la vecina. Sin embargo, ellas aún esperaban en la puerta. Al balancear la lamparita de aceite, lo único que me demostró fue que había un par de personas en la casa, intrusos que además desaparecían de nuestra vista. No supe cómo reaccionar. Seguí con la otra lámpara. Las sombras no se movían. La vecina entró, se sentó en una silla y le pidió a mi madre que se sentara también. Tenía algo importante que decirle. Su esposo, al igual que la tía Maurita, habían fallecido en el derrumbe. A diferencia de nosotros, la vecina no tenía una familia grande. Solo eran ella, su esposo y su hermana. Para el día de la visita, la hermana de esa mujer había muerto unas semanas atrás, dejando a Ofelia completamente sola. Ambas familias habían estado experimentando lo mismo, las pérdidas. Pero fue hasta que murió mi primo, asfixiado por un montón de tierra, cuando Ofelia supo que nosotros también estábamos siendo castigados y atormentados por una oscura fuerza, por una maldición, por las brujas. «Pero, ¿usted sabe qué hicieron para que esto le sucediera?», dijo la vecina. La simple pregunta nos causó escalofríos. Por mi mente pasó el doloroso recuerdo de las personas que se habían ido, de mi tía, del abuelo, de los pocos años que mi primo vivió en este pueblo. ¿Qué habríamos hecho? Hace unos meses, el esposo de aquella señora había entablado una amistad con el abuelo. A veces, después del trabajo se iban al cerro, se metían en el bosque, cazaban conejos. Su esposo le contó lo que vio en el cerro, lo que ambos hallaron mientras abrían senderos en la arboleda. Se encontraron una hendidura en el suelo. Había costales dentro, escondidos a la simple vista. Parecía basura, pero algo en ese sitio les llamó la atención. Mi abuelo, según decía aquella mujer, abrió el costal rasgándolo con una navaja que llevaba consigo. El descubrimiento fue tan sorprendente como macabro. Había trozos de metal que relucían, una osamenta o más de una. Cráneos, varios huesos humanos, piedras con texturas extrañas, varas con inscripciones. Vaciaron e inspeccionaron los objetos que claramente eran las pertenencias de alguien que seguro planeaba usarlas en un embrujo. Tomaron lo que creyeron que podía servirles, esculcaron hasta que encontraron algo que pensaron que sería correcto agarrar, llevárselo. Las cosas que dejarían atrás en aquel hoyo no se quedaron intactas. Les prendieron fuego. El abuelo y el esposo de la vecina se esperaron hasta que todo quedó reducido a cenizas. No eran tontos. Cuando decidieron destruir las cosas, lo hicieron con pleno conocimiento de que eso les pertenecía a las brujas. Tampoco eran listos, no se habían dado cuenta de que estaban siendo observados. En ese punto de la historia, la voz de la vecina bajó de volumen. Le temblaban los labios. Dijo que fue entonces que vieron a las brujas. Era la primera vez después de muchísimo tiempo que aparecían ante los ojos de algún habitante de ese pueblo. Nos recordó que ahora estaba sola, sin su familia. Volvió a decir que su hermana también había muerto, en las mismas circunstancias. Que su esposo había vuelto para llevársela, pues un día antes le hizo una visita.
Su esposo muerto se le apareció en casa. Le dijo que escucharía reír a las brujas de vez en cuando, cuando estuvieran cerca, cuando estuviera a punto de ocurrir una desgracia, cuando bajaran por uno de nosotros. Esa misma noche, mientras su esposo muerto la visitaba, escuchó las horribles carcajadas. Hice memoria y concluí que nosotros también las escuchamos. Aparecieron la misma noche en que las gallinas salieron del agujero, en el momento en que mi primo moría sepultado bajo el montón de tierra. Agregó que la visita póstuma de su esposo terminó cuando le dijo que lo disculpara, pero que se iba a llevar a su hermana. Nos contó que efectivamente, al día siguiente la muchacha amaneció helada, con los ojos abiertos y en cada mano un puño de tierra. Los ojos de la vecina brillaban, se le habían llenado de lágrimas y ya no podía continuar. En ese momento, se escuchó un horrible llanto proveniente de las espaldas del terreno. Venía del bosque, pero no de muy adentro. Se escuchaba cerca. Era el llanto de un niño. Mis hermanos, mi madre, la vecina y yo nos estuvimos callados. Ninguno tenía nada que decir. Parecía que las palabras habían escapado para siempre de nuestras bocas. Pasaron 10 minutos y entonces del exterior escuchamos un ruido metálico. Alguien estaba intentando entrar al terreno. La luz de la luna que bañaba la noche no mostraba con mucha claridad de qué se trataba, y lo único que veían mis ojos eran penumbras. De pronto, la persona que estaba intentando abrir desistió y empezó a saltarse la reja. Cuando lo logró y por fin puso pie en la tierra de nuestro patio, supe quién era. Mi tía Luisa, la madre del niño fallecido. En esos momentos atamos cabos y llegamos a la conclusión de que el llanto parecía ser de su hijo, el pequeño que murió asfixiado. Mi madre me llamó para que saliera, para que la ayudara o la acompañara. Yo me distraje momentáneamente buscando en la pared el par de sombras. Ya no estaban, se habían ido. Salí de la casa y alcancé a mi tía en el límite del terreno. Traté de hacerle preguntas, pero me evadió y no detuvo su camino. Se internó en el bosque y en segundos desapareció de mi vista. Apenas era medianoche. La vecina salió de la casa aprovechando la confusión provocada por el llanto, por la aparición de mi tía, por el espantoso silencio que llegó con la madrugada. Dieron las 3 de la mañana y nosotros seguíamos esperando a que volviera. En un momento las escuchamos. Ahí estaban las brujas. Habían bajado de sus escondites. Básicamente solo estábamos aguardando a que eso sucediera. En casa de mi tía, que estaba frente a la nuestra, no se veía movimiento. Nadie se habría dado cuenta de que ella salió a mitad de la noche. Nos fuimos a dormir con la preocupación, con el pendiente y la frustración de no poder hacer nada, pues la noche y el bosque en conjunto eran tan peligrosos que adentrarse en ellos hubiera significado una tragedia más. Cuando salió el sol, Luisa seguía sin volver. Muy temprano, sus hermanos visitaron nuestra casa, preguntando si mi madre no sabía nada de ella. Les contamos lo que vimos. Sus caras cambiaron, se veían preocupados y asustados,
Incluso pude notar un poco de molestia. Se preguntaban por qué no habíamos ido tras ella. Minutos después ya había unas cuantas personas reunidas en el patio de la casa, con machetes en mano, listos para internarse en el bosque, para buscarla. Se veían ansiosos y desesperados. No supe si estaban pensando lo mismo que yo, pero esperaba que aún tuvieran la esperanza de traerla de vuelta, sana y salva a casa. Antes de emprender la búsqueda, Humberto se quedó mirando hacia un punto en el patio, de donde salía una rama, un verde tallo brotaba de la tierra. No sé qué fuerza los motivaba para continuar. Las desgracias, las muertes tenían a todos sumidos en una profunda depresión. Los vimos internarse en el bosque, mientras mi madre y mis tías y otras personas que nos acompañaban con la preocupación, agarraron sus rosarios, se llevaron las manos al pecho y con mucho dolor en sus almas, entonaron rezos buscando ayuda divina. A las 7 de la noche los límites del terreno se llenaron de siluetas. El sol se escondió en el horizonte a la vez que de entre los árboles salieron todos aquellos que se aventuraron a buscar a mi tía. Volvieron con las miradas derrotadas, viendo hacia el piso, con los brazos caídos. Preguntaron si Luisa regresó antes que ellos. La respuesta era negativa. El bosque se la tragó. Durante 2 días más se hizo una comitiva para que desde temprano salieran a buscarla. Se internaban en el bosque por la mañana y regresaban justo al atardecer. Desistieron al tercer día, a pesar de lo doloroso que resultaba aceptar que Luisa no volvería. Ellos tenían que retomar sus vidas, sus rutinas, sus deberes diarios. Pasaron 2 semanas en las que no se supo nada de ella. No se escucharon ruidos en el bosque. No hubo apariciones ni nada extraño. Mientras tanto, la ramita que Humberto había visto brotar del suelo de nuestro patio rápidamente creció, más rápido de lo que debería, pues en esas 2 semanas tomó forma, se convirtió en un alto y frondoso rosal del que salieron hermosas rosas blancas. Un lunes por la madrugada, poquito antes de que amaneciera, el llanto del niño apareció después de varios días. Venía del mismo lugar en el bosque, de una distancia no muy lejana a los límites de la casa. Estuvo así por un lapso de 10 minutos, gritando incesantemente, poniéndonos a mí, a mi madre y a mis hermanos a temblar. Yo tenía una teoría de por qué se escuchaban los llantos. Guardé silencio hasta que por fin comprobé lo que me había atormentado por varias noches. Cuando los chillidos se terminaron, me levanté del piso. Todos me miraban, esperaban que les dijera lo que veía por la ventana. En el patio, frente al rosal, estaba la silueta de una mujer. Esa mujer no era otra más que la tía Luisa. Verla no me provocó alegría, por el contrario, sentí un profundo dolor en el estómago. Sabía que su aparición significaba algo malo. Su semblante no era el de una persona viva. El cuerpo parecía estar sostenido por una fuerza invisible, como si su cadáver solo estuviera colgando en el aire, con los pies a pocos centímetros del suelo. El cuerpo giró lentamente hasta que se puso de frente a nuestra casa. Entonces su mirada se clavó en la mía.
Sentí un espantoso hormigueo en las manos, en los brazos. Mi madre me preguntó repentinamente qué era lo que estaba viendo. Me sobresalté y antes de responder regresé con ellos. Me hinqué ante los petates de mi madre y mis hermanos. Con voz baja les dije que era la tía Luisa. Mi madre se levantó y caminó hacia la puerta. La quise detener, pero no me lo permitió. Al abrir, el cuerpo de mi tía se elevó y desapareció en la espesura de la copa de un árbol que daba sombra sobre nuestro terreno. La horrible escena terminó con una espantosa risotada que parecía venir de la calle, de los árboles, del interior de la casa y del cielo. Eran las brujas, que aunque no podíamos ver, empezábamos a identificar cuando estaban presentes. La mañana siguiente mi madre fue a visitar a sus hermanos, a platicarles lo que nos había pasado en la noche. Mientras eso sucedía, mis primos vinieron a la casa. El rosal que creció a mitad del terreno les pareció asombroso. El hijo mayor de Humberto, un joven que tenía mi edad, se acercó a las rosas para verlas de cerca. Aspiró profundamente el olor que de éstas salía. Entonces llevó la mano a uno de los tallos e intentó arrancar una rosa. Se pinchó la mano profundamente con una de las espinas. El grito de dolor que dio fue estremecedor. De la mano le escurría un pequeño chorro de sangre. El tallo se quebró, pero no se desprendió, y la rosa quedó colgando en el aire. Mis primos regresaron a su casa con la intención de lavarle la mano y aplicarle una curación a su hermano. Mi madre no regresó inmediatamente de la casa de enfrente. Pasó el tiempo, pasaron las horas, hasta que nos mandó a llamar. Era el último a interrogar. Querían saber si no había visto algo raro cuando mi primo trató de arrancar la rosa. Al fondo de la casa, rodeado por mis demás primos, lo vi tirado en el suelo. Entonces escuché que él se quejaba, gemía de dolor. La herida provocada por la espina se le había complicado. Tenía la mano hinchada, rojiza, con inflamados moretones. Se estremecía cada que entraba un poco de aire por la ventana. Tenía escalofríos y al parecer una altísima fiebre. La herida se había infectado y era necesario llevarlo inmediatamente a que lo viera un doctor. Se fue su padre en un caballo, apurado, desesperado, temeroso de que la noche no lo dejara regresar al pueblo. El cuerpo de su hijo iba atravesado sobre el lomo del caballo, y el padre se fue caminando. En cuanto desapareció al final de la calle, la cortina de oscuridad comenzó a descender sobre el pueblo. Se hizo de noche, y con la noche llegó el silencio. Esa noche bajaron las brujas a los límites, cortaron el silencio con sus siniestras carcajadas. Estuvieron observando, esperando. Nosotros también estuvimos esperando a que volviera Humberto con su hijo. Volvió él solo. Dejó a su hijo internado en una pequeña clínica. Regresó por un cambio de ropa, por algo de comer, por más dinero y para cortar con su machete el rosal que le había provocado la horrible herida a su hijo. Con un solo golpe partió el tallo más grande de la planta. El arbusto cayó sobre la tierra. Humberto se secó el sudor con el dorso de la mano y salió de nuestro terreno.
Se fue a su casa, se cambió en menos de 15 minutos y volvió a tomar el camino que lo llevaría a estar con su hijo. Mi primo no regresó al pueblo con vida. Las convulsiones provocadas por la fiebre lo dejaron mal, muy mal. Tenía quemaduras por todo el cuerpo, úlceras en la boca. Lo enterraron los días posteriores al incidente. El pueblo nunca había estado de luto por tanto tiempo. Se hizo el velorio con solemne tristeza y bastante dolor. No nos repusimos de esa última desgracia, de la desaparición de Luisa, del llanto que de cuando en cuando aparecía entre la vegetación. Mientras los días pasaban, el rosal volvía a crecer. Cabe señalar que ese rosal había aparecido en el exacto lugar donde se había cavado un hoyo y en el que quedaron enterradas las cosas del abuelo. El tío Humberto tenía intenciones de volver a cortar ese arbusto, pero mi madre le dijo que tenía que arrancarlo de raíz para que no creciera de nuevo. Ese hombre entonces lo tomó con sus manos, fijándose, cuidándose de no espinarse. Lo jaló con fuerza, trataba de extraerlo. Antes de que saliera toda la raíz, algo dentro de la tierra pareció jalarlo de vuelta, en la dirección contraria en la que lo estaba tirando mi tío. El rosal regresó a su lugar. Humberto soltó la rama y corrió a su casa. Regresó con una pala y la enterró cerca de aquella planta. Luego de extraer varias paladas de tierra, se encontró con una grotesca sorpresa. Una mano cadavérica apretaba con fuerza la raíz del rosal. Estaba cubierta de tierra y en avanzado estado de descomposición. La sorpresa fue mayúscula. Cavaron profundamente y encontraron un cuerpo, el cuerpo de Luisa, la tía Luisa. Aquella que se internó en el bosque la noche en que oyó por primera vez el llanto del niño. La misma noche en que nos visitó la vecina. Exhumaron el cuerpo y lo llevaron a la calle. Ya no le harían velorio. Mi familia de una vez quería salir de todas esas dificultades. La enterrarían de inmediato en el mismo lugar en el que descansaba el cuerpo de su hijo. Excavaron, sacaron bastante tierra. Llevaban trapos húmedos que les tapaban la boca, la nariz. Esperaban además encontrar un cuerpo en descomposición. Al llegar a ese punto, vieron que el envoltorio del niño ya estaba bastante degradado. De su cuerpecito ya solo quedaba el esqueleto, pero no estaba solo. Sus restos, sus huesos estaban siendo abrazados por el cuerpo de la tía Maurita, quien por el contrario, se había conservado bastante bien. A Maurita la habían enterrado varios metros hacia arriba del cementerio, muy lejos de donde enterraron al niño. Supieron que era ella por las ropas que vestía, porque aún se notaba un poco de su pelo, de su rostro. Esta historia no terminó aquí, pero yo ya no me quedé para saber cuántas más desgracias soportaría mi familia. Mi madre, mis hermanos y yo abandonamos el pueblo. Nos fuimos para siempre y jamás regresamos ni a visitar. Nos duele mucho pensar en los que se quedaron, en los que a lo mejor están vivos, en los que murieron con el pasar del tiempo. Los que no se fueron de este mundo por muerte natural, sino por las desgracias, por una espantosa maldición. Hasta el día de hoy escucho los llantos del niño en la oscuridad.
Sé que solo son mis recuerdos, o probablemente algo que me llama desde mi tierra natal. Despierto asustado esas veces. No puedo evitar asomarme por la ventana y ver con miedo mis alrededores. Creo que ahora estoy a salvo. También lamento no poderles decir lo que sé, que el llanto de mi primo siempre avisaba antes de que las brujas bajaran al pueblo. Sé de qué se ríen y por qué se ríen, solo que ya no sé si eso sirva de algo o si tenga sentido alguno. Se ríen porque saben que siempre nos van a ganar, porque siempre están un paso delante de nosotros, porque la codicia, la avaricia de un hombre puede acabar con una familia entera. De eso se ríen las brujas, de que cuando ellas bajaban al pueblo, nosotros buscábamos en la noche las cosas que no comprendíamos, las cosas que la lógica no puede explicar, y lo único que veíamos eran nuestros rostros aterrados y confundidos. Era entonces que la noche nos miraba a la cara mientras se despedía para siempre de alguno de nosotros. Como esta historia, tenemos muchas más. Te dejo un enlace con listas de reproducción que contienen recopilaciones de historias de terror. ¿Te gustan los cuentos de brujas? También te compartimos de esas. Suscríbete, comenta, activa las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.